Como vamos a reaccionar a esto, realmente lo voy a poner en el modo más fácil. Aunque sea normal para acá. Para que haya algo ahí. Ok, no tengo completadas todas las historias, pero bueno, vamos a ver. Esperemos que no requiera ver las demás para ver esta. No sé si quieren que lo lea, ¿les parece? Mi padre ha muerto, como el tuyo, como el de todos. El Skrull se los cargó y nos hará lo mismo. Pero el Skrull ha desaparecido. ¿Eres Lela? Pues habrá otra Skrull. Y después vendrá otra más y así. Si voy a morir, prefiero hacerlo viendo dibujos. Es mejor que jugar a las casitas con los frikis. Ya, está bien. Se te acabó la tele hasta que te salgas a que te dé el aire. Oye, enciéndela, a ver, ¿y a ti qué más te da? Soy una criada y mi trabajo es cuidar de todos. Pero si no eres criada de verdad, métete en tus asuntos. Pues no, deja de ser una holgazana y compórtate como alguien de tu edad. Compórtate tú como alguien de tu edad, santurrona aburrida. Para, vas a romper la tele. No, tú vas a romperla. Eso fue en el pasado, creo. Compórtate. Argus Agony. Nada mal, Mari. Como en los viejos tiempos, ¿eh? Eres igual de cabezota. Por fin a esta pelea sin sentido. No puedo controlar el poder eternamente. Déjalo mientras puedas. Vaya, ahora tú quieres que yo te deje en paz. Y un cuerno. Casi he eliminado a la familia Medici. ¿Por qué vamos a luchar si estoy tan cerca de cumplir mi deseo? Porque tu deseo es un asco. ¿Quién quiere que todos esos zombies mafiosos y mafiosos? Yo quiero a mi amiga. No puedes salvarme, al igual que yo no pude salvarte a ti. Solo podré redimir mi cobardía si mato a los responsables de nuestro sufrimiento. No descansaré hasta conseguirlo. No entrará en razón, Peacock. Ay, cierra el pico. Estamos montando una escena y de las buenas. ¿Estás segura que sabe lo que haces? Sabemos que no es posible. Ciñete al guión. Todo nos hace falta una buena toma. No puedo creer que hayamos aceptado ser parte del que seguro sea el plan más imprudente y absurdo y peligroso que haya. No sé, se me ocurre un plan que fue todavía más alocado. Esto iba a salvar al mundo de la reina Lamia, no de rescatar a una niña. Si sale mal, todos moriremos. Venga ya, eso es todo. Dos de vosotros ya estáis muertos. ¿Qué podéis ver de No, pobrecita la Squiggly. Además, si existe la mínima posibilidad de salvar a Marie, haré todo lo que haga falta. Ah, qué buena mina. Qué buena amiga, perdón. Tampoco me hace gracia el plan, pero quiero creer que es posible. Salvar a una Squiggly, digo. Y si podemos salvar a Marie, quizá haya esperanza para Carol. Vale, a por todas. No atendéis a razones, no me queda opción. Contemplad lo insignificantes que sois ante el poder del Skullir. Ok, ya vamos a jugar. ¿Estamos controlando al boss? ¿Al modo boss? A la versión boss, perdón. Ahora, ¿no? La spameadera. De hecho, nomás con apretar botones, creo. No mames. No, estamos combiando la pobre Skrillex. Muerta al cuadrado. ¿Qué pedo? ¿Qué pasó ahí? No, se buguea. Creo que es normal que acaba de salir esto. Time. You can't stop my
Esto es muy cruel, pero me da risa. La espameadera de camiones. Camiones esqueléticos. ¿Ganamos? ¿Qué pasa? Compórtate. Cambia de frase. Para, no quiero hacerte daño, Patricia. Si no puedo acabar con los Medici, nuestro sufrimiento, nuestra pérdida, todo habrá sido en vano. No dejaré que ocurra. Los culpables recibirán su castigo. Pero no acabará ahí. Después de los Medici, ¿qué? ¿Vas a convertirte en la causa de tragedia de otra persona? No voy a dudar. Renuncié a mi corazón para que no me distrajeran tales súplicas. ¿Segura? Porque pareces distraída. Mira, te has dejado una mancha. ¿Crees que me voy a picar con algo tan...? Te pillé. ¿Qué? Eso. Squiggly ahora. Leviatán. Vamos a llegar al corazón del asunto. Ya está, esto es para todo lo que ha servido nuestra rabia, nuestro sufrimiento. Cállate, no te vas a rendir. No tras todo lo que hemos pasado. No tras nunca dejarme sola. Avery. A la orden, jefa. Marchando un billete de ida a través del pasatiempo para el School Park. Así, de hecho, es un portal. Duele, ¿qué estás haciendo? Trato de salvarte la vida. Patricia, para, no hay nada que pueda revertir el deseo del School Heart. ¿Esto era lo que deseabas? ¿Venganza? ¿Muerte? ¿10 millones de esqueletos bobos? El deseo es todo lo que me queda. ¿Qué de ti? Todavía estás aquí. Podemos salvarte si dejas de ser una idiota total. Jefa, el School Heart es demasiado poderoso. Va a destrozar a la señorita María este paso. Venga, María, ¿qué quieres de verdad? ¿Venganza o ver dibujos con tu mejor amiga? No, no. No quiero seguir con esto. Patricia, socorro. ¿Qué le está pasando al School Heart? Nunca había visto nada igual. El School Heart se resiste a pesar de que el portal dimensional con tanto fervor se lo está destruyendo. Leviatán, tienes nuevos poderes espaciotemporales, ¿no? Échale un cable a la muchacha. Como, eso es una locura total, no quiero tener nada que ver. Deprisa, no podremos retenerla por más tiempo. Hazlo, Leviatán. Es todo o nada. Muy bien, agarraos de donde podáis. Así lo tenemos. Se cristalizó. Ah, no, aléjate. Por el amor de Dios, pequeña, me aseguraré que no vuelva a amenazarte ese estofado. Pero no le sentará bien a la criada. ¿Estofado? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Quién? Me complace responder a ambas preguntas y en la misma respuesta. Este es el castillo Hilgard y yo soy señor Hilgard. ¿El hombre del coche? Ah, ¿te acuerdas de mí? ¿O de mi coche? De alguna forma, es buena señal. Siento que no hubiera tiempo de presentaciones la primera vez que nos vimos. Pero lo primero es que te comas ese estofado. Quizás sea enfriado, pero no te hará daño, lo prometo. Gracias, dice. Ah, buen apetito. Ya te sentirás mejor. No me extraña. Has estado dormida 3 días. Me diste un buen susto cuando despertaste de repente. 3 días. Deberías comer antes de seguir con tus preguntas. Pero si insistes, podrás preguntarlas antes de comer. Siempre que hagas las dos cosas a la vez. Estabas herida y conmocionada. Creo. Pero no te preocupes, mejor haber estado dormida las 3 últimas noches a estar despierta y vivir la pesadilla de la schoolgirl. Recuerdo que el cielo se oscureció y entonces ella... Tranquila, estábamos muy lejos de Rommelgrad. Aquí en las montañas de Duras, donde ningún invasor ha llegado jamás. Ni siquiera la Skrullis puede hallarnos. Ya me acuerdo, nos conocimos cuando estabas buscando a tu nieto, ¿verdad? Así es, tú también buscabas a tus padres. Decidimos buscar juntos, pensaba que sería de ayuda. Fue muy amable de tu parte. Todo el mundo corría y gritaba y me tropecé y caí. Entonces algo terrible salió del suelo y ya no recuerdo nada después de eso. Estabas herida de gravedad. La ciudad estaba condenada y ya no quedaban lugares en la capital donde pudieran cuidarte.
Así que tomé la decisión de llevarte tan lejos de aquel lugar como pudiera. Espero que me perdones. La temeridad con la que te conduje, aunque dormiste gran parte del camino. ¿Qué pasó con tu nieto? Pues no lo sé. Solo sé que tú, una niña, necesitabas mi ayuda. Ay, no, no tendrías que haberlo hecho. Debía, no podía dejarte allí. A lo mejor fui un idiota por lanzarme de cabeza al peligro, pero al menos te encontré a ti. Dejemos ya el tema por mi nieto. Ya solo puedo tener fe. Termínate este estofado y descansa. ¿Viste a mi madre y padre? Creo que deberías acabarte el estofado primero. Después hablaremos de lo que haremos ahora. Quizás ninguno de los dos pueda volver a Rommelgrad por un tiempo. Por ahora solo nos queda la esperanza. Ah, pero primero, me gustaría saber tu nombre. ¿Querrías presentarte? ¿Era Hilgard? ¿O un sueño? ¿Skrull sueñan? ¿O por fin estoy muerta? Lo que estás es encima de mi hijita. Patricia, ¿qué haces ahí? Te caíste encima de mi boba. Pero al menos ahora eres Marie, ¿no? ¿No vas a lanzar un montón de esqueletos por ahí y vas a decir que soy un enclenque? No lo dije así, pero me siento extraña, me siento mejor. Lo logramos. Más vale que Squilly esté vivo para restregárselo por la cara. Oh, siento haber dudado de tu genialidad, Pico. Solo soy una zombie estúpida. Me flipa molestar y comer cerebros. ¿Cómo lograste hacer lo que sea que hiciste? Curvamos la enorme tempoesfera cósmica para tratar de echarle a Skullgirl afuera de este universo, pero lo odiaba tanto que se convirtió en un montón de cristales y explotó. ¿La qué? El Dr. Avian la llama a un continuo espacio-tiempo, pero no molaba nada, así que me inventé un nombre mucho mejor. Wine, ¿eh? Supongo, pero ¿qué es esta sensación? ¿Una llamita dentro de mi pecho? ¿Un fragmento del Skull Heart? Es muy cálido y a la vez muy frío. ¿Este fragmento es lo que me mantiene con vida? Es probable, lo importante es que esté viva. Bueno, no técnicamente, pero ya sabes a lo que me refiero. Que los empollones del Lab 8 averigüen el resto. Supongo que es un misterio más, como lo que te pasó a ti. Tienes dientes, brazos y brazos de metal. No tienes ojos. Ay, tengo que preguntarte tantas cosas, Patricia, y muchas que decirte. Pero primero tenemos que salir de aquí. Esto es Gehenna, los dominios de Double, y hay cosas incluso peores que ella por aquí. Yo, por ejemplo, si hago justicia a mi fama. Valentine, Marie, ¿no eres tú su jefa? Dile que está despedida. Ya no tiene motivos para obedecerme, y tiene muchos para querer vengarse. Vale, plan B. Avery, sácanos de aquí. Avery, hola, no te hagas el remolón, sácanos de aquí. Ah, caray, ¿se perdió cuando el Skullgirl saltó por los aires? Vaya, ¿qué tenemos aquí? Un Skullgirl sin el Skull Heart. Debería ser imposible, pero estás aquí. Con gusto dejaré a un lado la venganza para satisfacer esta curiosidad médica. Meramente por el bien de la ciencia, claro está. Con la ayuda de Brain Drain, he de suponer. Di lo que quieras sobre sus métodos, pero el tipo consigue resultados. Sabía que terminarías por volver con tu verdadero maestro. Solo me sorprende que no te hayas cansado de servir uno tras otro. Es más eficiente trabajar con aquellos que comparten mis objetivos. Incluso nosotros lo hacemos, ¿comprendes? También como yo, de que la autoridad y la moral solo se interponen en el camino del deber. Sé que cometí actos terribles, actos imperdonables. El precio por detener a los Medici era demasiado alto. Por favor, no permitas que tu determinación flaquee ahora. Marie, es lo único que respetaba de ti. Por eso acabar contigo no es una venganza para Last Hope. Es pura eficiencia. No me hacen falta excusas y a ti tampoco. Estamos en desacuerdo sobre la metodología y solo una forma de solucionarlo. Vale, como quieras, Valentine. Lo haré lo más sencillo posible. I'm ready for my penance. Ladies and gentlemen, it's showtime. No se juega con Marie. Es normal. Watch it off.
No sé. Aquí viene lo más difícil de los modos de historia, la pelea. Y no imagino el jefe. No sé quién va a ser. Okay. Me tragué el blockbuster. Este jugador de mobile, ¿eh? No me confío en tanto. ¿Un fragmento de Soul Heart todavía tiene tanto poder? Es imposible. ¿Cómo puedes seguir controlando a los no muertos? Por no hablar del número tan alto. Parece haber sido un Skullier stand de lucha, eres una mocosa con agallas. Pero si yo no los he invocado. Interesante, pero supongo que no tendré la oportunidad de resolver este misterio. Debería saber qué hacer exactamente. El método más eficiente de asegurarse de que no vuelvo a arruinar tus planes. Estoy hasta el moño de la eficiencia. No quiero tu compasión. Guárdala para alguien que se la merezca. Dul me dijo que te matará y no quise seguir sus órdenes. Y tampoco quiero seguir las tuyas. Esa es mi determinación. No quiero ser como ninguna de vosotras. Si me dejas viva, te mataré. Sé lo peligrosa que sigue siendo. Adelante, cuando hayas pagado el resto de tus deudas, te dejaré con gusto saldar esta. Ah, entonces tenemos un trato. Oye, siento interrumpir, pero si hieres a Marie, te destruiré. También atacaste al Lab 8, así que me parece que voy a tener que darte tu merecido aquí y ahora. Ataque por orden de Double y el Skullier. ¿No debería encargar con una parte de culpa también? Ataqué, perdón. Pues bueno, cállate. Ay, querida. Es como si un círculo perpetuo de violencia y venganza no te trajera más que un montón de cadáveres. Hay una enseñanza para ti, niña. En cambio, no la hay para mí. Y ya se fue. ¿Estás bien, Mari? Sí, gracias, Patricia. Estás mintiendo. Siempre haces lo mismo. Te has exigido demasiado. Lo sé, pero siento que no es tanto como parece. Corcho, si estás de acuerdo y te disculpas, es que debe de ser peor de lo que pensaba. No soy tan quejica. Menos mal, eso está mejor. Es decir, ay madre, no puedo ganar. Sniff, sniff. Ay, querida Marie, venga ya. No quedan motivos por los que llorar, ¿no? Sí que los hay. He roto la televisión y no podremos conseguir otra. Menos mal que lo único roto es la tele. Al ver la forma que peleabas, me temí que fueras a romper un par de huesos. Sí, pero nos hemos portado tan mal. Solo trataba de ayudar. Pero la he liado y ahora Patricia me odia más que nunca. Bueno, sí que fue un lío. Y te aseguro que no es de mi agrado, pero me preocupáis más vosotras que el mobiliario de la mansión. ¿En serio? ¿Por qué le das tanta importancia a una simple televisión? Nos dejas quedarnos aquí y cuidas de nosotras y no pides nada a cambio. No somos tus hijas ni somos tus parientes. Si le liamos mucho, no querrás que sigamos contigo. Pero Patricia siempre está armando un follón, no estudia, no quiere hacer amigos, no se porta bien. A veces me saca de quicio, pero no quiero que tenga que irse. No la vas a echar, ¿verdad? Marie, escucha. Jamás os abandonaré, ni a ustedes ni a cualquier niño. No importa cuántas televisiones rompáis o cuántas huellas de barro dejéis en el castillo. En esos tiempos solo nos tenemos a unos o a los otros. Ya he perdido una familia, así que no voy a separarme de la que tengo por ahora, por nada.
incluida Patricia. Por supuesto, aquellos como ella son tan afligidos y heridos, son los que más paciencia necesitan. Quizá Patricia tenga un par de cosas que enseñarte a ti sobre divertirse y olvidar los problemas. A veces puede ser demasiado formal, Marie. Ahora Patricia necesita tu amistad más que un rapapolvo. Una amistad que creo que tú también necesitas. Pero ya la he fastidiado, debería de haberla dejado en paz. Tengo la sensación de que, por muy gruñona que se ponga en el fondo, se alegra de que haya alguien que le importe tanto como para no dejar de darle tabarra. Así que, si quieres seguir intentándolo, tengo una idea. Hola, Tierra llamando a María, ¿estás bien? Estoy bien, de verdad. Pero sin la Skull Heart no paran de venirme recuerdos de que había olvidado. Uf, me preocupaba. Me preocupaba un poco de que te volvieras otra vez malvada o algo. Pero sigue siendo la misma de siempre. Es como si no hubiera pasado nada. Sabía que seguías ahí en el fondo. Patricia, el Skull Heart no me obligó a hacer nada en realidad. Aparté todos mis sentimientos menos los de venganza. Pero el deseo de venganza era solo mío. Pensaba que era lo bastante fuerte como para controlarlo. Pero todo lo que hice solo sirvió para ir más lejos en el camino que Double me había indicado. No fue para tanto, ¿no? Alguien tiene que darle lo suyo al malo. Por eso te salvé al final. ¿Fuiste tú? ¿Por qué? Tú misma dijiste que te daba bastante bien controlar la Skull Heart. Incluso conseguiste matar a casi todos los Medici con él. Así que es sencillo, solo tienes que terminar lo que empezaste. Si no hay salvación para nosotros, deberíamos ir a salvar a otras personas. Creo que es Double esa. No te quedes solo en los Medici, puedes apuntar más alto. Todo este mundo necesita ser salvado. No, odio con toda mi alma a los Medici, pero aún así no puedo seguir usando este poder. Casi te mata. Quizá ocurra algo incluso peor si no haces nada. Oye, ¿qué es eso? ¡No! ¡La rafaguearon! ¿El Black Dahlia? Ok. Ah, soy un desastre. He fallado por un milímetro y le he dado la chatarra vieja. Marie, está oscuro. No puede ser verdadero, no. Claro que es verdad. Este es el destino natural de los que desafían a los Medici. Estaba esperando la oportunidad de volver a tenerte a un tiro, Skullir. Así que no te quedes ahí gimoteando. Tienes que acabarlo, Marie. No, Patricia, no puedo. Por favor, cumple tu deseo. ¿Mi deseo? Véngate por todos nosotros. Pero está mal, Patricia. Ese no era mi deseo. No vas a poner resistencias. Será rápido entonces. Ya has vivido más de lo que te corresponde varias veces. Silencio. Esta pantomima es asquerosa incluso para tus estándares. Tan fácilmente imitable. ¿Crees que es Patricia como para engañarme con esta farsa? Ay, querida, parece que sigue pasando de lista. Interpretar varios papeles a la vez es agotador, incluso en Gehenna. Pensaba que la cara visible que tanto odias de los Medici te recordaría tu propósito. Dime, ¿qué has hecho, Patricia? Ok, Double. Ah, es solo Black Dahlia. No era Pico, ¿qué? Para los que están en el chat. No era Pico, era Double. Y Double aguanta. Sí aguanta un disparo, ¿no? Como... no como Squeal. Ok, con agarra el hueso. Va a matar. Ok, la logré. No era Patricia. Era Double. El mayoneso. Por favor, esta lucha es mía. No tenéis que seguir protegiéndome, esbirros.
Tu voluntad sigue siendo férrea. El hecho de que un fragmento contenga tantísimo poder sobre los muertos es una muestra del poder de nuestras almas. Razón para serles devuelto otra vez con sus... con sus cosas, la Dalia. A pesar de haber arruinado tantas cosas, la diosa te espera con los brazos abiertos. No volveré a obedecerte, Double. Mi más obstinada y perseverante Skullier. Si no fuera por esa determinación, lo que tanto necesitamos. Una y otra vez tu voluntad ha derivado en que volvieras más fuerte y más hermosa, realmente como una perla recién pulida. Pero ahora, mi querida Skullier, ha llegado el momento de ofrecérsela a las diosas a las que sirves. No soy tu Skullier y jamás volverán a engañar tus retorcidos deseos. Querida, ¿acaso no compartían nuestro sueño? Las diosas entienden lo mucho que te ha hecho sufrir este mundo cruel e injusto. ¿Entiendes? Todavía tienes una oportunidad con ese fragmento tan valioso de Skullheart. Puedes pedir el deseo que salvará este mundo. Siempre que has tenido ocasión, me has manipulado a mí y a muchos otros. Ningún deseo que venga de esta monstruosidad ayudará a nadie. Pobre Cydia, sigue sin entender que la muerte es la única cura para la corrupción y la maldad de este mundo. ¿Cuándo dejaste atrás esa convicción despiadada? ¿El incidente con el Lab 8 fue demasiado para ti? Sabía que no te podía convencer para actuar por tu propio interés. Necesitabas un empujoncito. ¿Me mentiste y me engañaste para que matara gente inocente? Eran niños que unos esclavistas habían secuestrado y convertido en máquinas de matar. Incluida tu querida amiga, ¿mentí? Estaban asustados y heridos. Yo destruí a sus familias y hogares. Hice lo mismo que los esclavistas nos hicieron. Podrías haberlo conducido hacia el dulce abrazo de la muerte, donde no hay dolor ni desesperación. En vez de ello, me vi obligada a terminar el trabajo, y tú evitaste tanto el resultado como la responsabilidad. Tu reparo a la hora de eliminar estos obstáculos te condujo a la derrota. ¿Obstáculos para tus planes? No míos. Después de vengarme, ¿qué importancia tendría que lo que fuese de mí? Quizá eres más astuto de lo que pensaba. ¿De veras esperabas que el Lab 8 te fuera a exterminar tras haber acabado con los Medici? Cuando consiga mi deseo, ¿qué más me dará si queda un Skullier para hacerte el trabajo sucio? Un engaño muy ingenioso. Lástima que no consiguieras el deseo, y sin nosotros jamás lo harás. Nos necesitas mucho más de que nosotros a ti. Patricia me salvó. ¿Qué tienes para ofrecerme mejor que la esperanza? ¿Esperanza? Un castillo de arena contra el oleaje embravecido. No durará por mucho que te aferres a ella. ¿Qué va a ser una niñita perdida como tú si las diosas no te marcan el camino? Ahí estás, Mari. Te llevo buscando siglos. Una matona que se parece a ti se estaba metiendo conmigo y... Oye, ¿estás bien? Toc, toc. Toc, toc, toc. Toc, 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 toc. Corta el rollo. Oh, ¿estás despierta? ¿Puedo entrar? No, déjame en paz. Has venido solo para dártelas de superior. Marie la Inmaculada nunca se mete en líos. No es verdad, yo también me meto en líos. Pero el señor Hildgard dijo que si nos reconciliábamos nos levanta el castigo a las dos. Va, me importa un bledo. Voy a seguir sin poder ver la tele. Estar cara a la pared es lo más divertido que queda. Y prefiero hacerlo sola. Bueno, entonces tendré que colorear yo solo el libro de dibujos oficial de Annie de las Estrellas. Seguramente no lo querrías. ¿Es una trola? Eso significa otra cosa en Latinoamérica, pero bueno. No sé si te das la vuelta. A lo mejor sí lo descubres. Si te das la vuelta, a lo mejor lo descubres. Vale, pero como estés mintiendo, te vas a enterar. Me da igual lo que haga el señor Hildgard. No, ¿es la edición limitada? ¿Edición limitada es especial? Que si es especial, pensaba que no volvería a ver uno de esos. Trae para acá. Solo si lo compartimos. ¿En serio? ¿Por qué? Si terminamos de colorearlo juntas y el pelear, el señor Hildgard nos levanta el castigo. Ese es el trato. Podrías compartirlo con uno de tus amigos de verdad. Todos te adoran. Pero a ti te gusta Annie más que a nadie.
¿Eso no te hace una persona que debería tenerlo? Ja, seguro que vas a pintar sin salirte de la línea como una empollona, una nerd, básicamente. No, eso es todo lo que hay que hacer. ¿No eso es todo lo que hay que hacer? ¿Qué más da? Es un libro para colorear. Pero se supone que debes colorear dentro de las líneas, es el único objetivo. ¿No te dijo el señor Hilliard que nos lleváramos bien? Venga, será guay. Vamos a pintar la hierba roja y el cielo morado. Vale, solo por esta vez. ¿Estás segura que vamos bien por aquí? Parece que llevamos horas dando vueltas en círculos. Casi hemos llegado. Ya noto la brisa del exterior. Por aquí, venga, Patricia. ¿Qué? ¿Dónde leche estamos? ¿Nos equivocamos al girar el sombrillaquerque? No sé. No sé por qué, pero me resulta familiar. Creo que son los restos de un. Del pueblo de Jakobsburg. ¿Cómo narices vamos a estar otra vez cerca del orfanato? ¿Y cómo lo sabes? Es solo el mismo montón de ruinas que hay por todas partes. Porque aquí es donde me escondí con Double antes de venir a Nuevo Meridiano. ¿Dices que este sitio asqueroso abarca otros países? Pero ¿cómo de grande es? Mi gen es enorme. No solo conecta este lugar con Nuevo Meridiano, sino que extiende por todo el reino de Canopia, el continente, quizás hasta por todo el mundo. Debemos seguir de todas formas. Double no se va a dar por vencida así como así. Ope, si tuviera a Avery, habríamos vuelto a Nuevo Meridiano en un par de horas como mucho. ¿Quién es Avery? Es mi mejor amigo aparte de ti. Me ayuda a manejar el parásito sintético de mi espalda. Ya veo. Espera, ¿no puedes manejarlo sin él? ¿Está roto? A ver, técnicamente puedo, pero ¿tienes idea de la cantidad de cálculos matemáticos que hay que hacer para tumbar el tejido de la gigaenorme temposfera cósmica sin palmarla? Tú ni a todo, ni tú ni a todo a tu alrededor. Hice a Avery para no tener que calcular cosas. ¿Para qué ponerte a hacer cálculos cuando puedes imaginar a otro que le den súper bien las mates y que lo haga por ti? Además, a Avery le flipan también los cuchillos porque son básicamente lo mismo. Aún así, ¿no podrías hacerlos tú? Tú eres su creadora. Un momento, ¿en qué se parecen las mates y los cuchillos? Las mates, perdón. Tú eres como doctor. Patricia, ¿por qué has hecho que le guste todos los cuchillos a Avery? Es muy peligroso. A lo que respondí, mira, siempre estás con la cantinela de que se necesitan muchos cálculos para torcer un tejido de la realidad. Pues el tejido, córtalo con un cuchillo. ¿Para qué las mates? No tiene sentido. Y ya tienes que. ¿Qué ganas tengo de presentarte al resto de la banda de la Bocho? Vas a llevaros muy de lujo, lo seguro. Vale, que todos están diseñados para matarte, pero en cuanto superemos eso, vamos a ser los mejores colegas. No sé si debería volver contigo. ¿Qué mosca te ha picado? Como alguien se meta contigo, lo meto en un saco y luego lo tiro y luego tiro el saco al río, perdón. Luego me llevo al río al sol y luego lo meto al sol. ¿Qué pedo? Ay. ¿Sabes bien qué pasa? Los brazos se han escarcharrado. Necesito mantenimiento y una bocata. ¿Para qué te hace falta la bocata? ¿Es imprescindible para repararte? Es imprescindible para comer. ¿Por qué más me vas a servir un bocadillo? Cierto, necesitas comida, lo había olvidado. Hace mucho que ya no me preocupo por eso. No es por nada, pero ser la Skullir tiene que ser un peñazo. Tener que comer puede ser molesto, pero al menos comes. Bueno, solo tenemos que encontrar un bocadillo. Oye, ¿qué tal? ¿Qué es eso de allí a lo lejos? Parece un montón de coches. No, son motos. Gente en la tierra de nadie tiene mala pinta. Oye, no seas tan pesimista. A lo mejor nos llevan. ¿Y son unos matones? Entonces les daremos una paliza para salvar el mundo heroicamente y nos llevaremos las motos. Patricia, es una buena idea, de hecho. Pues claro, ya no tendré mis aparatos, pero sigo teniendo el ingenio. Parecen soldados del reino Canopia. Atrás, Patricia, no permitiré que te hagan daño. Oye, deja de hacerte la heroína. Oh, no es el tipo. No es el tipo de Argus Agony que tenía en mente. Garza, salta al fuego. Dejadme hablar con ellas a solas. ¿Quién es esa tipa?
Oye, me suena tu cara. ¿No fuiste una invitada especial en el especial navideño de Annie de las Estrellas? ¿Qué? Iba disfrazada, nadie podía re... perdona, ese no es el momento para eso. Soy la princesa heredera del reino Canopia, para Sol Renoa. Ríndete, Skullier. Si lo haces, pondremos fin a esto de forma pacífica sin heridos. Espera, María es ahora buena. Destruí la Skullheart y la he arreglado. No le queda ni un gramo de maldad en el cuerpo, excepto por el cristalito que la mantiene viva. Pero lo tiene bajo control. Actuó de forma tan contenida para ser un Skullier. Me planteé el riesgo que ahora corro. Por favor, María, entrégate. Podemos proteger a tu amiga y ayudarla a tener una vida normal. Pero a cambio tendrás que dejarnos estudiantes antes de... ¿que me destruyas? Otros han intentado resistirse al Skullheart, pero nadie lo ha conseguido. Incluso gente muy fuerte y buena. Ni siquiera las mejores intenciones son para siempre. Ah, demuéstrale lo que sabes hacer. Marie es tan terca que sus buenas intenciones pueden durar para siempre. Lo siento, princesa. De veras creo que hace lo correcto. Y sé que yo no merezco la oportunidad. Aún así, no puedo decirle que no a mi amiga. Es la persona más importante para mí. Ya veo. Ojalá pudiera creerte. Pero he visto a la persona más fuerte que conocía arrastrada por el Skullheart. Y debo proteger a mi reino, sobre todas las cosas. Ok, madrazos otra vez. Ay, güey. Llevamos 40 minutos y apenas... apenas llevamos esto. La tercera pelea. Hemos fracasado. Garza, retirada. Skullier, tus esfuerzos solo te llevarán a un final más trágico. Para ti y aquellos quien amas. Te detendré. Solo espero que no sea demasiado tarde. He vuelto a sobrevivir. El marines otra vez. ¿Por qué seguís luchando para mí, esbirros? Os dije que ya no era vuestra lucha. Marie, ¿cómo estás? Estoy bien. ¿De verdad esperas que me lo trague? Tienes pinta de estar medio muerta. En tal caso, tengo mejor pinta de lo habitual. Era un chiste. ¿Por qué estoy muerta? Ah, pero soy una no muerta, así que ya estaba medio muerta. Igual no tiene sentido. Sí, lo he pillado. Ha sido gracioso. Tan gracioso, y esto lo digo en serio, que se me ha olvidado reírme. ¿Seguro que estás bien? Haces cosas muy raras, como chistes. De verdad estoy bien, te lo prometo. Pero seguro... ¿seguro que he hecho lo correcto? Sí, deja de preguntarte si has hecho lo correcto. Lo que te mantiene con vida es suficiente para mí. Venga, vámonos. ¿A dónde? Bueno, ¿queda algo? No hay nada en este pueblo calcinado. Y el viejo orfanato es el único en pie, en kilómetros a la redonda. No sé si deberíamos ir. Quizá haya comida o despensa o algo así. Y con un poco de suerte quedarán al menos parte del tejado. ¿Es que te da miedo los fantasmas? Eres la Skullier, ¿te acuerdas? No me da miedo los fantasmas. Pero tengo miedo. ¿Y ese ruido? ¿Quién estará armando tal alboroto a estas horas? Espero que Patricia no esté asaltando la cocina otra vez. Si es así, igual una galleta no me hace daño. ¿Eh? ¿Eso era un grito? ¿Qué ocurre? María, ahí estamos. Tenemos que irnos ya. Mira, hay dos más. Nos vamos a ser ricos. Marcar de esclavos. El chivatazo ha dado en el clavo. Socorro, señor Hilgard.
Ya nos hemos encargado del servicio y del viejo, así que pórtate bien y ven aquí, ya lo mataron. Y un comino. Ay, maldita sea, vas a pagar en cuanto te eche el guante. Ah, se lo madreó nada más, no lo ha matado. Ni se te ocurra tocarle un pelo. Señor Higgler, está herido. No importa, marchaos ya, pedid ayuda en el pueblo. Pero el señor Hilgard, ya. ¿Cómo ha podido pasar esto? Nos han tenido una trampa, alguien del pueblo les dio el chivatazo. Tenemos que volver, los otros, el señor Hilgard. No podemos ayudarle, no vamos a poder ayudarle si también nos atrapan. Sigue corriendo, tú eres la que me obligaba a hacer ejercicio, así que mueve las piernas. Uf. No puedo seguirte, porfa Patricia, sigue tú. Creo que he visto a alguien por ahí. Mierda, esas cabezas huecas, lo traeré por el otro lado. Eso debería darte algo de tiempo. Solo tienes que llegar al pueblo. ¿Qué hay de ti? No les va a resultar fácil atraparme. Conozco el bosque mucho mejor que ellos. Ahora vete. Hey, idiotas, ¿a que no me pilláis? Esa es la que me dio Johnny, a por ella. ¿Cómo así? ¿Cómo que le dio a la niña? Ouch, para allá. Para allá. Estoy bien, solo me he raspado la rodilla. Hay que evitar la infección, estate quieta. Siempre estás exagerando las cosas. Y tú nunca te tomas en serio nada hasta que ya es tarde. Tú te preocupas demasiado. Tú no te preocupas lo suficiente. Marisa Vidilla. ¿Qué? Pasota, no entiendo los insultos en español de España. Rebota y tú... ¿qué? Jijiji. Te salté demasiado, creo. Oye, ¿estás bien? Te comportas raro desde que empezamos a escalar la montaña. Estoy bien. Ya, no paras de repetirlo. Cada vez que me lo creo más. Estaba siendo sarcástica. Una de mis nuevas habilidades más poderosas, por cierto. Estoy bastante segura de que siempre has tenido esa habilidad, Patricia. Bueno, estoy bien. Eres tú de quien deberíamos preocuparnos. Mañana nos ocuparemos de pensar en cómo regresar a Nuevo Meridiano antes de que yo... ¿Antes de qué? Lo sabía. Pasa algo malo. Estoy bien. Estoy muy contenta de que vinieras por mí, Patricia. Lo digo de verdad. Incluso un ratito más contigo me basta. Esta felicidad es más de lo que merezco. Pero no puedo quedarme así. El fragmento del Skullheart es demasiado peligroso. Y es cuestión de tiempo que Double nos vuelva a atacar. Está claro lo que debo hacer. Claro que lo está. Debes viajar por todo el mundo con tu mejor amiga, por supuesto. Para encontrar la forma de volver a la vida del todo. Y así frustrar los planes de Double mientras vives aventuras por el camino, ¿no? Patricia, lo siento, pero nadie debería tener este poder, sobre todo yo. Cuando estés a salvo, me encargaré de destruir el fragmento del Skullheart. ¿Has pedido la cabeza? Ya sabes lo que te pasará, ¿no? Ya he tomado la decisión, Patricia. He intentado enfrentarme al Skullheart y a los Medici bajo mis propias condiciones. ¿Pero acaso no empeorará las cosas? No. Ah, entonces mejoraré las cosas cuando ayude a destruir a tu nuevo hogar. A tu nueva familia. Ya puse el mundo en peligro por mi deseo egoísta. Vale, has cometido algunos errores. ¿Pero has pensado alguna vez que podría haber sido muchísimo peor? Podrías haber arrasado con cualquier otra como cualquier otra Skullheart, pero trataste de pasar desapercibida, solo atacaste a los Medici. E incluso tuviste una torre para salvar vidas. Si Squiggly me contó eso último. Ninguna otra Skullheart lo habría hecho. No te permitiste perder el control. Pero, ¿y si lo pierdo? Sigo siendo una Skullheart, Patricia. E incluso ahora, siento la llamada del Skullheart. Sería tan sencillo rendirme a ella. No tendría que lidiar con toda esa culpa, todo el dolor. Podría volver al plan de acabar hasta el último de los Medici. No debería pensar así, pero no puedo evitarlo. Pues lucha, no dejes que Double, el Skullheart o cualquier idiota te diga lo que hacer. ¿Ni tú? Ni yo. A ver, es decir, no te estoy diciendo lo que hacer, solo digo que deberías ser tú misma. Sé la aspirante a criada, cabezota, cargante, sabelotodo,
que no para de darme lata. No me diste por perdida, ahora me toca hacer lo mismo. Así que no te rindas, Mari. Por favor, Patricia, no puedes respetar mi último deseo. Solo quiero llevarte a un lugar seguro donde puedas ser feliz y entonces... No, ni en pintura. Rendirse aún no está en tu ADN. Por eso eres como un grano en el culo y por eso eres mi mejor amiga. Basta ya, Patricia. Lo tengo claro. Además, ¿qué vas a hacer para pararme en semejante estado? Me enfrentaré a ti. ¿Qué? No, Patricia, sigues herida. No me importa. No te voy a dar por perdida ni aunque tenga que pelear contigo de nuevo. Así que si quieres que haga las cosas de tu manera, que vuelva al nuevo mediano y que esté a salvo, vas a tener que llevarme a rastras por los pelos. Ok. Ah, me encanta esta canción. This is true love we're making. Action. Ah, ¿te das cuenta que huye? ¿Que Pico huye? Bueno, no sé si es parte del Second Echo, pero está huyendo. Ay no, los diálogos son lo mejor. Ar, deja de ser tan cabezota y escucha. Ah, vale, está bien, me has dado de lo lindo. Sé reconocer una derrota. Me lo has puesto difícil, ha sido peligroso. Al menos ya estoy muerta. Pero tú, ¿de qué te ríes? Ajá, ay madre. ¿Qué te hace tanta gracia? Podrías haberte hecho mucho daño. Eres tan cabezota que se te ha olvidado perder. ¿Qué? Podrías haber perdido la pelea. Si uno de mis rayos hubiera golpeado el trozo del Skull Heart, se habría hecho añicos. Pero no. María debe tener razón en todo y siempre. Eso, yo eres. Pues en el orfanato estaba segura de que sabía lo que les convenía a todos. Pero nunca salió bien. Cuando era la Skull Girl pensaba que podía arreglar todo. Pero solo conseguí más muertes. Lo peor de todo es que seguía sufriendo por mi culpa. Bueno, ¿para qué están las amigas? Ya te he salvado varias veces. Va a resultar que soy increíble. Pero tuviste que esforzarse mucho para salvarme primero. Así que diría que estamos en paz. ¿Cuándo te he salvado? En el orfanato, cuando solo quería ver la televisión. ¿Te refieres a cuando solo quería molestarte y darte la charla si lo odiabas? Lo detestaba, tus charlitas son lo peor. Pero he de admitir que tenía razón. Necesitaba amigos, necesitaba jugar afuera y compartir libros para colorear. Necesitaba vivir. Si no me hubieras obligado, no sé qué habría hecho de mí. Pero al final lo perdimos, todo de todas formas. Siempre te ha dado miedo de que todo se fuese a traste. Y tenía razón, así fue. Y de la peor manera posible. Oye, después de todo lo que ha pasado, aún no nos tenemos a la una a la otra, ¿no? Si a las dos nos faltan un par de tornillos, pero tenemos un mogollón de amigos super guays como Avery, la peña del Labo 8 y los muertos que te siguen. No entiendo cómo puede ser que sigan volviendo los esbirros o por qué. Ojalá pararan, se merecen descansar. Mira, no sé de qué van, pero se les ve muy apegados por alguna razón. Igual lo hacen por diversión o igual lo ven lo mismo que yo. Alguien que se dejará la piel y probablemente la liará parda. Pero aún así conseguirá protegerlos mientras se salva a sí misma. Así que sé lo que voy a hacer. Voy a seguir dando cera y luchando por mis amigos hasta que me quede sin cera y sin amigos. ¿Qué vas a hacer? Voy. Vale, Patricia, confía en ti. Aunque sea egoísta o acabe mal. Mientras confíes en mí, lo seguiré intentando. Solo un poquito más. Por favor, que haya alguien en el pueblo que nos pueda ayudar. Detrás de estos árboles. No, no, no.
No mames. ¿Alguien ahí? ¿Quién sea? Por favor, necesitamos ayuda. Verga. ¿Alguien? Por favor, hola. ¿Qué necesitas, pequeña? Menos mal. Por favor, hermana, necesitamos ayuda. Han asaltado el orfanato del señor Hilgard. Están intentando secuestrar a niños y algunas personas están heridas de gravedad. Por favor, si hay algo que pueda hacer, necesitamos ayuda. Lo siento, no hay nada que pueda hacer. ¿Qué? No puede ser. Confíen en mí para que consiga ayuda. Debe de haber alguna otra forma. No puedo ayudarte, pero eso no significa que se haya perdido la esperanza. Quizás siga habiendo una forma de ayudar a tus amigos. ¿Cómo? Soy torpe, soy lenta. Lo único que puedo hacer es suplicar ayuda. Dime, niña, si tuvieras el poder, ¿qué harías con él? ¿El poder? No te entiendo. Los asaltantes son más fuertes que tú. Por consiguiente, coge lo que sean. Es horrible la manera en que funciona este mundo corrupto. Si tuvieras la fuerza, ¿qué harías? Salvaría a mis amigos, los protegería con todo mi poder. Construiría un mundo en el que pudiéramos vivir juntos y ser felices. Y me encargaría de que nadie nos lo pudiera arrebatar otra vez. No hace falta que sigas huyendo, niña. La Trinidad ha tenido tus plegarias. Con su gracia puedes tener la oportunidad de arreglarlo todo, justo como has imaginado. Solo tienes que... desearlo. No sabía que le tenía que picar, perdón. No le hagas caso, es una impostora. ¿Patricia? ¿Yo? Mari, es Double, intenta engañarte para que... Silencio, ¿cómo te atreves a hacerte pasar por Patricia dos veces? Como si no fueras capaz de reconocerte por tu hedor. Me habrías engañado en Gehenna, pero aquí eres inconfundible. Ay, Mari, veo que sigues siendo tan testaruda como siempre. E igual de perdida. Double otra vez, casi me engañaste aquella vez. A ver, sabía que no era yo desde el principio, o al menos estaba bastante segura de ello. No estoy aquí para engañar, sino para guiar. Con tu fragmento todavía puedes arreglar las cosas y hacer que el mundo siga en su curso correcto. ¿Qué tipo de infierno va a ser, eh? Será peor que el final de Baño Sangriento 3, y el final era un asco. Un infierno que agradará a sus amas. Un mundo que nadie deseará jamás. Nadie, incontables almas antes que tú han presenciado la corrupción de este mundo y han visto la verdad. La salvación solo existe a través de la intervención divina de nuestras diosas. He tenido suficiente. Con el poder que me queda, por lo menos me libraré al mundo de ti. Inténtalo. Pero, ¿qué puedo hacer con ese pedacito de poder del Skullheart? Puedo hacer mucho, porque me tiene a mí. Mari, esta vez yo te cubro la espalda y no voy a aceptar un no como respuesta. Patricia. Sí, hagámoslo juntas. ¿Y qué van a hacer los juguetes rotos como vosotras? No estamos solas, por favor, chicos. Ya no soy miembro, ya no soy mis esbirros, pero no tengo el derecho a pediros esto. Pero tenemos que detenerla. Habrás tenido tus legiones, pero se acabó. No acudirán a tu llamada. Ya lo veremos. Okay, contra Double. Ladies and gentlemen, it's showtime. Contra Double está complicado. ¿Y te das cuenta que Pico tiene media 50% de salud? Por cierto, gracias por la donación. Ahorita te leo al final. Igual disculpa si no hay alertas porque estoy grabando un poquito de gameplay, que digamos. Okay, vamos a cambiar. Funcionó. Está.
El mayoneso, terca, insolente e ignorante. Escucha a tus amas. Gracias a su poder te volviste a levantar. No tienes voluntad propia, solo existes para ejecutar la voluntad divina. Obedece. No te equivoques, Double. Puedo oírlas, me han estado llamando más alto que el Skullheart. Ellas ya no van. Vamos a ser tus marionetas. No vamos a... Ah, mi cabeza, ¿qué está pasando? Marie, ¿qué le estás haciendo? No he hecho nada. Al defenderte y atacarme, Marie por fin ha sacado a flote demasiado su poder de Skullier. Ahora está siendo subyugada. No, Marie, tienes que resistirte. Es inútil. Marie Corbel le pidió el deseo al Skullheart. Su deseo era impuro. Ya no puedes seguir resistiéndose al destino. Es una Skullier. Al cuerno, tú eres quien ha hecho trampas en este juego. ¿Qué sentido tiene algo que concede el deseo si en realidad nunca te los concede? Enseñar a los mortales una verdad fundamental. Vuestros esfuerzos jamás os conseguirán la felicidad o la salvación. Vuestro sudor solo acarrea sufrimiento en un mundo sin el gobierno de la Trinidad. Ceja en tu empeño, devuelve la voluntad a la Trinidad y sanarán las heridas que han infligido en este mundo. No, no lo haré. Mocosa petulante, deja de aferrarte a lo que has robado, aunque no debería sorprenderme. Todos los nacidos en este mundo son unos ladrones. Vida rodada de su sangre, sociedades construidas sobre carne y huesos, y sin embargo, todos los seres conscientes han robado algo mucho más preciado. La voluntad que os dirige. ¿Nuestra voluntad? Señorita, nacimos con ella. Podemos hacer lo que nos venga a la gana. Atenta. El propósito del Skullheart es devolver vuestra voluntad a las diosas para que puedan elegir un destino más apropiado y merecido a los mortales. ¿Todo lo que hice era para ellas? Pobre criatura irulsa, las diosas respondieron a tu deseo y te permitieron tener el libre albedrío para elegir la venganza. ¿Todo lo que hiciste fue libremente? Dime, ¿te hizo feliz? ¿Hizo lo del mundo un lugar mejor? Ya conoces la respuesta, Marie. No podrías haber hecho nada sola. Con el tiempo habrías visto la verdad que todas las Skulliers, tus predecesoras, entendieron. La voluntad mortal no puede arreglar este mundo. En ese día te habrías liberado y entregado a ellas por completo. Te habrías convertido en un sacrificio de libre albedrío tan grande como para que la Trinidad rompiera las grietas del abismo y fuera libre de nuevo. No. Te aprovechaste de mi debilidad y desesperación por aquel entonces, pero ya no necesitamos tu poder corrupto. Crearemos el futuro que creamos con nuestras propias manos. Eso es, ya he aplastado tu estúpido Skullheart una vez y lo volveré a hacer. Lo aplastaré tan fuerte que tus jefas ya no podrán comerle la cabeza a Marie de nuevo. Marie, tienes que enfrentarte a ellas, no dejes que te controlen, ¿ok? No te preocupes, Patricia, no me rendiré. Ya no tengo miedo porque estás conmigo. Al igual que ellos, puedo oírlas. Las voces de los muertos cuya voluntad fue arrebatada me llaman para que los libere. Todavía no pueden descansar. Juntos demostraremos a la Trinidad quién es más fuerte. Así se habla. Todo lo que tienes que hacer es ser tan cabezona como puedas. Enfréntate al Skullheart y dale su merecido. ¿What? Es la versión pesadilla, ¿no? Esto ha ido demasiado lejos. Mostraos. Directa al grano, como siempre. Tan decidida como para ser tan joven, pero por eso te elegimos. Double, juega el engaño y estoy muy cansada de ello. ¿No tenéis una cara que mostrar? Ojalá pudieras presenciar toda nuestra gloria, pero tu pequeño fragmento es todo lo que nos queda, así que lo usaremos tu cara. Una serie de coincidencias como ninguna otra en neones infinitos. Es necesaria para que llegue este momento. No puedes imaginar lo afortunada que eres. Si no fuera por esa otra niña, todo habría acabado de forma diferente. Estoy afortunada por tenerla conmigo. No, lo eres. En cuanto a nosotras, aunque este contratiempo sea inesperado, todavía queda tiempo. Es todo lo que tenemos. Bueno, si tenéis tantísimo tiempo, no debe mereceros la pena el esfuerzo de aplastar un conejito como yo. Se dijo conejita. Qué gracia. Quizá tenemos el tiempo, pero no tenemos la paciencia. Hemos soportado incontables agonías de tiempo, soñando con nada más que liberarnos de los mortales que nos robaron nuestra carne y poder. Tú ibas a ser el grano final que caería del reloj de arena y sin embargo persistes. Ya veo, debéis odiarme con todas vuestras fuerzas.
por toda la eternidad con tu contundencia, con todo nuestro ser. Así que solo un poquito más para que un humano medio, más que un humano medio, nada personal, jamás podrías entender nuestro sufrimiento, por lo que intentar comunicarse es una pérdida de tiempo. Perdóname si me lo tomo lo que le hiciste a Patricia y a mí de forma un poco más personal que eso. Vuestro sufrimiento fue un capricho, como los deseos que concedemos. Hemos elegido haceros la vida especialmente miserable porque podemos. ¿Os divertís? ¿Por eso nos hacéis tanto daño? Sirve a un cometido sencillo: demostrar que vuestro destino nos pertenece y podemos hacer con él lo que nos aplazca. También es divertido, por supuesto, no lo negamos. Ya veo, entonces lucharé contra vosotras con todas mis fuerzas, no importa si sobrevivo o no. Eso pensábamos. Los humanos tienden a reaccionar así. Pongamos fin a esto, pues sola no eres nada. Quizás tenga razón, pero no estoy sola. Todos los esbirros que alguna vez estuvieron controlados por el Skullheart tienen un motivo para luchar contra vosotras. Los deseos que tergiversasteis y la vida que robaste, todos sus sueños, anhelos y remordimientos todavía están conmigo. No descansarán hasta que el mundo se libere de vosotras. No son nada. Nosotros somos la única realidad. Extinguiremos su voluntad y morirá Sora. Pues hacerlo de una forma u otra, yo seré la última Skullier. Verga. Siempre me ha costado Marie Vicente. Demasiada vida. Detalle. Está complicado, ¿eh? No, voy a perder. Nada. Está complicado, y la tercera todavía peor. Por eso, por la que no tiene rayitos. Tengo bastante vida, capaz que la... Si no la cago, si la... Si la hacemos. Ok, último. Ya está. Gracias, Quesadilla, por la donación.
Disculpa si no voy al reta, es que la campaña. Espera, esperábamos tu desafío. El desafío de los muertos es imposible. Tu victoria es inconcebible. Gracias a todos. Ojalá pudieras saber lo agradecida que estoy. Ay, querida Marie, no hay problema. Perdona, llego un poco tieso. Señor Hilgar, ¿cómo es posible? Dije un poco tieso. ¿Me lo pillas? Debido a que estoy, bueno, muerto. Pero... Ah, bueno, la misma Marie tenía la esperanza de sacar una broma de que te hiciera reír. Pero mi sentido del humor, bueno, no es el momento oportuno para, de todas formas. Obedécenos, esbirro. Deshazte de ella. No, gracias. Quizá no sea más que un puñado de huesos, pero incluso estos huesos se enfrentarían a vosotras si tuvieran la ocasión. Gracias, Marie. La tienen. Gracias a Marie la tienen, perdón. Lo siento, señor Hilgar. Siento no haber podido encontrar ayuda aquel día, y siento tener que pedirle ayuda incluso ahora. Ustedes, todos los esbirros, deberían odiarme por lo débil que soy. Escucha, pequeña, ni que me hubieras matado tú, aunque si mataste yo, aún ando un poco mosqueado. Nomás tiene una línea de diálogo el mayoneso y es la mejor de todas. Sí, estoy mosqueado, pero estoy más mosqueado con estas tías. La Trinidad nos robó la voluntad y usó nuestros cuerpos como marionetas. Ellas son con las que tenemos las cuentas pendientes, especialmente yo. Y tanto. Luchaste en contra de Skull Heart junto a Patricia y rompiste las cadenas que apresaban nuestra voluntad y la vuestra. Así que nos gustaría luchar junto a ti, pero ya no sabemos cómo es. Ya no como esbirros. Pero no debería ser yo, no me lo merezco, no soy suficientemente poderosa. Sí que lo eres. Sí que eres lo suficientemente poderosa. Pero en cuanto a lo de si lo mereces, nosotros no, los muertos no tenemos forma de decirlo. Todo lo que tenemos es nuestra voluntad perdida y remordimientos. Y solo tú puedes escucharlos. Ya seas una buena persona o no, en realidad no nos importa, te lo imploramos. No puedo decir que fuera un gran tipo, pero solo quiero descansar, incluso yo me lo merezco. Eso y que me encantaría enseñarle a estas diosas lo que vale un peine. O un hueso, perdón. Yo... No, ya no puedo seguir dudando. Sin una voluntad férrea, no seremos capaces de arreglar este desaguisado. No sé qué quiso decir ahí. Haré todo lo que esté en mis manos para serviros, como cuidadora de los muertos. Eliges rebelarte. Quizá nos hayas derrotado aquí, pero no puedes imaginar el poder que poseemos. Teme, mortal, pues nuestro advenimiento llegará más pronto de lo que te imaginas. No, vosotras deberíais tener miedo, ya no estoy sola. Todas las Skullers que soñaron con un mundo mejor para acabar con sus sueños tergiversados. Los del gas, ahí abajo. Todos los que han muerto a manos vuestras, sus futuros truncados. Nuestras vidas y esperanzas, nuestra voluntad. Devolvernos todo, danos lo que nos robaste. No, imposible. Tus diosas no me controlan. Márchate antes de que te muestre lo que es capaz mi poder. Pírate, Double. A la próxima no lo contarás. ¿De verdad lo has conseguido, Marie? ¡Ay, qué bonito! ¡Guau! Wow, dice Patricia. Oye, solo te fuiste unos minutos. ¿Tanto me echaste? ¿Me has echado de menos? Es que me he alegrado tanto. Mi deseo por fin se ha cumplido. Mi verdadero deseo, tuve la fuerza suficiente para salvar a mis amigos. Por fin lo hice. Caray, Marie, eres una llorica. Venga, si sigues llorando, voy a... Qué bonito. Esa es la screenshot. Bueno, suficiente felicidad por hoy. Tenemos muchas cosas que contarnos y no voy a perder el tiempo con lloriqueos. Vamos a darnos el piro.
O eso es lo que diría si todavía pudiera teletransportarme. Estamos atrapados aquí y me muero de hambre. Ni siquiera conseguí una bocata. Igual me dejé uno en el sombrero. Nada de nada. Oh, 20 huesos. Espera, ¿qué eso es? Jefa, ahí estás. Qué alivio. Estamos todos preocupados. Ok. Avery, ¿llevas mi sombrero todo este tiempo? Tontorrón, ¿por qué no saliste a salvarnos? Tranqui, jefa. Había alguien interfiriendo con la llega enorme de la esfera cósmica y no pudimos encontrarte. Entonces de repente todo se despejó. Una locura, ¿eh? A tu debe ser Avery. Gracias por cuidar de Patricia. Un placer conocerla, señorita. ¿Has traído el vagón? Espera, deje que te que tiente. Anda, creo que es un parachoques. Igual, es un elefante. Ahí está. Oye, María, ¿alguna vez has visto un pavo real sacar un coche de su sombrero? ¿No? El pick-up móvil. Pues ya lo has visto. Venga, entra y vamos a volver fardando. Wow, ha sido una locura, pero hemos salvado al mundo o algo así. Nada mal para un día de trabajo. Es posible que tengamos un largo camino por delante. Hay tantas cosas que no entiendo. Y Double sigue ahí, fuera, maquinando. Bueno, hemos salvado el día. El día de hoy, al menos. Ya no hay que preocuparnos por salvar ya nos preocuparemos de salvar el de mañana. Ah, tienes razón. Ahora no podría ser más feliz. No estoy segura de lo que nos espera, pero sea lo que sea, lo afrontaremos juntas. Y ya acabó. No sé si hay. Vamos a checar si hay. Ya sabes. Escena post créditos tipo Marvel. Ya veo, ya veo. Fascinante, simplemente fascinante. ¿Por qué tan mamado Brain Day? No me había dado cuenta. Así que es la verdadera naturaleza de la teonita. Pues claro, no podría ser de otra forma. Excelente trabajo al asegurar las piezas. Lo has hecho bastante bien, Valentine. Igual, Valentine. No fue sencillo, pero si esta vez, si esta cosa es capaz de hacer la mitad de las cosas que dices, será toda una ganga. Ten fe, es un momento trascendental para nosotros. No, para la misma humanidad. Avian ha muerto y el Lab 8 está en ruinas junto a una buena parte de la ciudad. Por no mencionar que Painwheel ha desaparecido. ¿De verdad es todo parte del plan, doctor? Tan solo unos cuantos contratiempos temporales. Avian ya había terminado su obra maestra y yo he adquirido todos los datos del Lab 8 que necesito. En cuanto a Painwheel, volverá a su debido momento. Pareces confiado, no tengo claro el futuro sea tan predecible. Una elección de palabras más adecuada de lo que crees, Valentine. Hasta el momento, el mismo futuro ha sido dominio único de los seres superiores a nosotros. ¿Durante cuántos milenios hemos bailado a su son, con nuestros destinos orquestados bajo su batuta? Todo acaba ahora, con esto. Durante demasiado tiempo nos hemos conformado con mantener a raya las incursiones de la Skuller y sus amas. Pronto nuestro contraataque comenzará y la humanidad tomará el control de su destino. Es un Skull Heart artificial. Pues incluso las diosas temblarán ante el poder del Chrome Heart. Ok. El corazón de cromo. Qué chichotas de los dos, exactamente. Nada, estuvo muy bueno, la verdad. Skull Heart mecánico, no sé. No sé qué pensar, ojalá. Pues ahora sí que yo pienso que están dejando piececitas ahí para más DLC. Yo siempre he pensado que deberían de poner a las diosas como jugables. Y este del el Chrome Heart le va a dar una oportunidad para eso. Que se vuelvan jugables para derrotarlo a ese. Estaría chido también una Robo Marie para que las ¿cómo se llama? Para que las diosas se enfrenten a ella. O no sé. Bueno, eso sería todo. Gracias por ver y como siempre. ¡Hasta la próxima!